Evening, everybody. Good evening. How are you? How is everything? How do you feel today? Are you relaxed? Okay, guys, let's begin. Let's begin for the class tomorrow. Today, sorry, tomorrow I want to say today. Okay, what is the class for today is okay, the topic is how to use have to and need to. Okay, so what is this about? That is what we are going to see today. Okay, remember that we are in the unit number 2, ongoing activities at the workplace. Use have to and need to. Okay, so we are going to see have to for obligations and need to for necessities. Beginning with the vocabulary. Okay, the first word is tasks, potential, latest, best records, reschedule. That sounds interesting. Okay, what is task? Do you know? Tell me the word. Tarea. Exactly. What is potential? Potencial. Yeah, you have the potential to do something. What is latest? Okay, late is tarde, right? But the latest is the más tarde o el último. El último, latest is the person that is at the end of the line. It's el último, right? Best records is that we write this in letters or emails, messages, and that is atentamente. Okay, atentamente, fulanito, right? Reschedule. What is reschedule? Well, reschedule is
programar. Reprogramar. That sounds interesting. What is that sounds interesting? Suena interesante o llamativo. Exactly. So we have task, potential, latest, best records, reschedule. That sounds interesting. Okay, that is the vocabulary for today. Well, every day that. Okay, here we go with the affirmatives. Okay, here we have affirmative sentence. Have to for obligation. When you say, for example, I have to play basketball in this campus. What you are saying is have to is tener que, but it's obligation. Okay, it's for obligation. You have to read books in university. He has to phone his wife every day. She has to swim in the pool for 2 hours. He has to jump over the chair for one biscuit. We have to play our instruments for hours. You have to study your lessons every day. They have to write emails to their customers. Okay. In simple sentences, in normal sentences, you can say, I play basketball in this campus. You read books in university. But locating have to or has to gives the meaning of obligation. Look at when you I say I, you, we, you, they, you say have to. But when you say he, she, it, the third person singular form, you use has to. Have to, has to, has to. Has to, has to. They have to, have to, have to. Immediately you continue with the verb, but look at the verb. The verb is in the base form. Base form. Only the auxiliary, in this case, has to, has the change of the third person. Okay, the main verb doesn't have S or ES or IES. Okay, no third person form of the verbs. It's the base form. Okay, affirmatives. I'm gonna read again the sentence. I have to play basketball in this campus. You have to read books in universities. He has to phone his wife every day. She has to swim in the pool for 2 hours. He has to jump over the chair for one whisket. We have to play our instruments for hours. You have to study your lessons every day. They have to write emails to their customers. Okay, those are the affirmative sentences. Now look at the negative sentence. But look at the meaning. When you say have to in affirmatives, the meaning is obligation. But in negative, the meaning is that something is which is not necessary. If you say I don't have to work,
It's like I just say, I don't need to work. Okay, look at the structure. Don't or doesn't have to base form of the verb. Examples. You don't have to come to school on Sundays. We don't have to watch this movie. She doesn't have to learn your language. They don't have to wear a suit. Here is me. It's not well written, this verb is where. He doesn't have to take the exam. You didn't have to work for a salary. We don't have to buy an L. Okay. As you see, you have the auxiliary, don't or doesn't. And then you have to. In the affirmative, you make the difference in the third person. We have and has to. But in the negative, because you have the auxiliary, don't and doesn't. So the auxiliary doesn't absorb the change for have to and the main verb. Because here have to is only an auxiliary. The main verb, the principal verb is in this case come, watch, learn, wear, take, work, buy. Okay, that is the structure. That is the structure to make negative sentences. The difference is that the meaning is different, okay? The affirmative is for obligation, and the negative is something is not necessary. Okay, the questions. Questions. Do I have to write reports? Do you have to write reports? Do we have to write reports? Do they have to write reports? Does he have to write reports? Does she have to write reports? Does it have to write reports? Okay, as you see, yes, no question, you begin with the auxiliary. What is the auxiliary to ask yes, no question for the present? We do and does. Remember, for the present, do and does. Do for are, you, we, and they. That's for he, she, and it. The same happens with the negative sentences and the questions. The auxiliary for the third person, it does so absorb the change. Have to is the same. Right? It is the same. It's the base form. Base form. Okay? In affirmative, negative question, the verb is the base form. Okay, pongan un poquito atención en eso porque ayer en los comandos, ¿verdad? Se nos estaban escapando un poquito eso. Los comandos siempre llevan the base form. Okay, pero a nosotros se nos estaban escapando algunos que le poníamos ese, ¿verdad? Entonces, cuando decimos base form, quiere decir que no va con ningún cambio. ¿Ok? Su forma original. ¿Ok? Fíjense los verbos tanto en las oraciones afirmativas como negativas y preguntas. El verbo siempre va base form. ¿Ok? Now, look. The answer. If you say, do I have to write reports? The answer is yes, I do. Or no, I don't. Do you have to write a report? Yes, you. Yes, we do. No, we don't. Do we have to write reports? Yes, we do. No, we don't. Do they have to write reports? Yes, they do. No, they don't. That is the short form of answering. Yes, I do. No, I don't. Yes, we do. No, we don't. Does he have to write reports? Yes,
He does. No, he doesn't. Does she have to write reports? Yes, she does. No, she doesn't. Does it have to write reports? No, yes, it does. No, it doesn't. Doesn't. Okay, that is the explanation, guys, for the structure. Questions in this part? Do you have questions? This is the moment you can ask. ¿Puedes repetir lo que dijo de cuando es afirmativa era obligación, dijo, pero cuando era Yeah. negativa no, no lo oí bien porque no me había conectado del todo a la clase? Ah, sí, Lilibet, me extrañaba porque usted siempre enciende cámara y hoy no la miraba. Ok, dije de que have to es por obligación, ¿verdad? En oraciones afirmativas es obligación, pero en oraciones negativas quiere decir que no es necesario hacer algo. Por ejemplo, si usted dice, I have to play basketball in this campus, it's an obligation to play. But if you say, I don't have to play basketball in this campus, allí significa que no es necesario, o sea, no tengo que hacerlo. No tengo que hacerlo, sería la traducción más fidedigna, pero lo que quiere decir es que no es necesario que se haga. ¿Ok? Sí, hoy sí, gracias. Oh my God, Carolina no estará hoy participando, la vamos a extrañar. Okay. Cómo no, es que no me funcionaba, no podía ni conectarme, pero Pero yo ya creo que sí me sí. escuchan, ¿verdad? Yes. Okay, Aquí estoy gracias. leyendo los mensajes. Ok. No more questions. Okay, if you don't have more questions, continue. We complete this exercise, but not in this moment. Okay, no, in this moment, I'm going to continue with the next structure. Okay, what is that? Is need to. Need to for necessity. Okay, the verb need is necesitar, right? Very easy to understand. Okay, so look at the sentence that you have affirmative, negative, and questions. You say, I need to stop. Negative, I don't need to stop. Question, do I need to stop? Affirmative, you need to stop. Negative, you don't need to stop. Question, do you need to stop? Affirmative. He, she, it needs to stop. Negative. He, she, it doesn't need to stop. Question, does he, she, it need to stop? We need to stop. We don't need to stop. Do we need to stop? You need to stop. You don't need to stop. Do you need to stop? They need to stop. They don't need to stop. Do they need to stop? Okay, so when you say I need to stop, so you are saying that it's necessary to stop. It's necessary to stop. When you say I don't need to stop, it's not necessary to stop. En these words, es como que dijera, I don't need to stop, es como que también dijera, I don't have to stop, right? Te fijaron, ¿verdad? Porque ambos quieren decir que no es necesario, entonces puede decir, I don't have to stop, I don't need to stop. Okay, so the negative is something is not necessary to do it. In the affirmative, it's necessary to do it. You say, for example, it's necessary you study for the exam.
You say, I need to study for the exam because it's good for me. Usted es un hijo de su, es un hijo, tiene papá o mamá y los y quieren que estudie porque tiene que pasar el examen, right? So you say, I have to study for the exam. In this case, it's obligation. What is when you are going to express obligation, when you are going to express necessity? Do you have this question? Okay, I'm going to explain it. I want to explain it. Okay, difference between have to and need to. When are you going to use have to and when you have to use need to? Okay, have to expresses obligation and there is no option to do something else. Case of obligation, you, for example, you say, I have to work today. Obligation, no option. No trabaja, no come, right? O no puede darle su, lo que necesitan sus, sus hijos. No, I have to work. No hay de dónde, ¿va? No hay para dónde. No hay opción. No option. Okay. In this sense, right? Acuérdense que en inglés hay cosas bien contextuales. Son cosas bien contextuales. Yo le puedo decir que una oración está bien, pero también la otra está bien. En términos de estructura, en términos de gramática. Pero usted en su persona sabe en qué situación está. Y de acuerdo a eso usted lo va a expresar. Okay. Now continue. Need to expresses necessity and you have the option to do it or not to do it. Okay. For have to, when you express have to is no option. Need to, you have the option. And you say, we need to do something for something else to happen. Okay, when you have, you use need to, it's because you need to do it because you need something in consequence. Or something else happened. Example, I need to work today. Necessity, you have an option. Ok, les voy a explicar eso así en español para que más o menos me entiendan. Les había puesto yo el ejemplo de que usted decía que usted tenía que trabajar, ¿verdad? Porque si no, no podría darle sus alimentos a sus hijos, su estudio, etc. Pero si alguien trabaja porque lo hace porque ese es lo que tiene que hacer en su vida, pero no tiene obligaciones, digamos. O bueno, no, lo voy a poner el otro ejemplo, que es más, más como decir, emblemático. Usted trabaja, ¿verdad? Pero le han dado vacaciones. Le han dado vacaciones. Pero le dicen, bueno, si vos querés, agárrate las vacaciones y si no querés, anda a trabajar. En ese caso sería need to. I need to work today. Porque tiene una opción, ¿verdad? Tiene la opción de no ir a trabajar porque está en vacaciones. Y si en la primera usando have to, no tiene opción porque si no, no puede ganarse el dinero o si no la despiden. ¿Verdad? Entonces, les lo explico en español para que entiendan más o menos el contexto. Además de eso, have to es más externo. ¿Qué quiere decir más externo? Que tiene que ver más con las cosas que lo presionan a ustedes, a usted externo. Y need to es más interno, tiene que ver con más con sus necesidades
propias que usted siente que es necesario hacerlo. ¿Ok? No la están obligando. Alguien más, usted por sí mismo siente la necesidad de hacerlo. ¿Ok? Esas son las diferencias que yo les puedo explicar, pero si tienen alguna pregunta. Yes. Teacher. Yes. Por ejemplo, en la situación, imaginemos que se queda varado y necesito gasolina. Se le oye un poco entrecortado, Kevin, disculpe. ¿Así? Sí, siga para oír, a ver si le escucho bien. Si quiere, permítame, voy a cambiar los audífonos. Creo que eso. Ahora sí. Yes, continue. Yo le ponía la situación de, por ejemplo, llenar combustible. Yo Ajá. necesito combustible. Yo necesito combustible, pero me encuentro en una situación, digamos, estoy varado. Que me quedó el carro, digamos, sin gasolina. Necesito gasolina, sí o sí. Y la otra sería lo mismo, pero como que todavía tengo, pero ya casi Ajá, cabal, ahí iríamos por la primera opción, sería have to, porque sí o sí lo necesita. Es obligación, porque si no sé, no puede seguir. Es una obligación que lo obliga algo externo, porque no está en sus manos. La siguiente que sí tiene, pero usted podría llenarlo, podría no. Entonces ahí usted need to, porque si no, luego se le podría acabar, ¿verdad? Y allí sí tiene opción. Entonces ahí decía, I need to charge charge of gas my tank. Allí sí sería. Muy, muy buen ejemplo, Kevin. ¿Está claro entonces? Yes. Ok. So, I'm going to pass the attendance, guys. I'm going to pass the attendance. Say present, Carolina. Present. Claudia. I guess she's present, but I don't know if she's gonna answer. Cody, hello. Primera vez que la veo. Hello. Ah, pues, sí, es que venía llegando y por eso no había activado la cámara, me estaba cambiando todavía. Estaba aquí cambiando el uniforme. Okay. Sí, fíjense de que aquí creo que no está. Creo, espérame, voy a dejar de compartir para ver si veo, porque algunos que están de oyentes sí, a veces no me contestan. Quiero ver Claudia. Ajá, yes, there she is. La extrañamos, Claudia. Se me estaba escuchando. Bueno, aquí le voy a poner present. Corina. Present. Diana. Eduardo. Yes, he's there. I miss you, Eduardo, too. Edwin. Present. Fátima. Present. Fátima. Fátima, are you participating? Because you say oyente there. Okay. I'm gonna guess that she's not participating. Okay, Jacqueline. Jaime Alexander. I don't see him. Karen.
Karen, Karen. Present. Se logró conectar, Karen. Por ahí le leí que tenía problemas. Present. Ajá, no, Okay. sí, ya la escuché. Solo le preguntaba si se había logrado conectar y ya la veo que sí. Ok, Carla. Present. Kevin. Present. Lilibet. Present. Lisbeth. Present. Luis Angel. Present. Mayra Verónica. Present. Marvin Alejandro. Present. Maylee Eunice. Present. Nuria. Present. Está un poco mal de la garganta, Maylee. Sí. Se lo noté. William. Present. And Wilson. Wilson. Let me see. No sé a quién le puse present porque me salen solo dos no present y deberían de ser tres. Carolina is present, Claudia is present, Corina is present, Diana is present, Eduardo is present, Edwin is present, Fatima is present, even Alexis is present. Let me see. No, Irving is not present. Lo que raro. Porque a este oyente le puse, yo creo que fue porque me puso en el mensaje. Y en el chat me lo puso. Pero no está. No, no fue aquí. Fue en el mensaje de aquí, del chat de aquí. Quiero ver. Disculpen que me estoy tomando este tiempo, pero así aquí decía en el chat. Tendría que haber entrado si es que he escrito en el chat, ¿verdad? Ustedes lo ven, yo no lo veo. Help me, please help me. No, no está. Bueno, por el momento quizás sí le voy a poner falla, pero bueno. Aquí no veo que se listo. Yes. Ah, Irving, Irving. Sí, sí, ustedes vieron si entró al principio, como no, cuando uno comparte, uno no ve los perfiles. Pero yo creo que sí se salió. Ok. So continue, guys. Continue. Ok, because we need to work. We need to work. We need. Okay, look at the exercise here. You have to, you have to, obligation, remember, you have to complete the exercise using need to and don't need to. Okay, you have the slices. You have the slices. Number 5 and number 8 to complete. Okay, the number 5 it is using have to or according to the subject, remember? You can say have to or has to according to the subject. And then complete this is so little large, guys. It's little large. So we are gonna work in the breakout rooms. You are 19, so the groups are gonna be 5.
Hello, Luis, you're gonna be in charge of sharing, Luis. Okay. Thank you. Hola, no sé qué me pasó. Sí, no sé qué me pasó, que me quedé sola. Vaya, la voy a volver a asignar, Carolina. Bueno, gracias. Yes, yes, tell me. ¿Hola? No se puede compartir la pantalla. Oh, sorry, ay, no, es que como esta cosa siempre... hay que darle el permiso. Antes era automático, pero de repente hay que darle permiso. Ok, sorry. Okay. Vaya, ya le hice. Gracias. Ya le puse. Bueno. Thank you, Alvin. Recuérdense que todos tienen que participar, ¿verdad? Todos tienen que participar. Meli va a ir escribiendo, pero ustedes tienen que ir diciendo. Ok, Marvin y Elizabeth. Ok. Vaya, ahí está la teacher, si le vamos a preguntar algo. Yes. Tell me, tell me. Karen, usted tiene que compartir, ¿verdad? Sí, pero no nos dejaba compartir. Ah, sí, ya la habilité, ya lo habilité. Ya lo habilitó. Vaya, de acuerdo, ya lo voy a compartir. Vaya, entonces acuérdense que todos, William, Kevin, tienen que decirle las respuestas a Karen. Para que ella las vaya escribiendo. Y Wilson, no sé, ¿verdad? Si se va a participar ahí. Esa creería que es have to, ajá. Hola, sí. Okay. Ajá. El
No vaya. Vale, vamos con la otra. La otra es la que tenía, o sea, puso Edwin primero. Esa sí es más de pensarlo porque ahí number tenemos que eight. Estar. Number eight. Yes, teacher. The slide number eight. Ah, thank you. Posiciones en la diapositiva número 8, Edwin. Ajá. Oh my God, es que por eso es que hay que borrarlo antes. Ajá, hay que borrar. Es mejor escribirlo con lo del PDF. O sea, mejor dicho, con lo del PowerPoint. Ustedes tienen dos opciones. Pueden escribirlo con lo del PowerPoint o pueden escribirlo con lo del Zoom. Yo les aconsejaría que mejor lo hagan con el de PowerPoint porque así no se les borra. Ok. Ah, vale. Vaya. Este sí tenemos que pensar más. Is need to o don't need to. Teacher, yes. What does fold mean? Doblar. Ah, gracias. It's the verb, doblar. En la diapositiva 4, allá abajito dice does he have to, y lo que sigue. Does she have to? Does she have to? No sería das y facto también. Y la última sería, do they have to? Tomar su maquillaje y el bloqueador. Del segundo, donde está Day, sería llamar un taxi, cab. Everything in a suitcase. Teacher, estábamos observando que varias de las cosas de la primera y segunda parte, todas las necesita. Aunque le digo a los compañeros que yo, porque soy mujer, creo que necesito todo, ¿verdad? Pero ellos, sí, me dicen ellos que alguna cosa tal vez no es necesaria. Es verdad que aquí solo bueno, utilizaremos. Como ayer, bastante su criterio, pero algunas cosas por deducción lógica quizás no, pero si ustedes consideran que todos son need to, pongan need to. Ya, de ahí en la tercera y cuarta parte, ahí sí, ¿verdad? Independientemente del chequecito, así sería la respuesta. Sí, 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 ahí sí están, sí, es la cruz roja es negra.
El X negro, rojo, quiero decir, ajá, es negativo y el chequecito es afirmativo y obligadamente. You have to do it according to the sign. Ah, pues esas dudas teníamos, pero les decía yo a ellos que me digan qué sienten ellos que no necesitan y le ponemos don't need to. Veamos. Aquí es mi Pero una pregunta, no, supuestamente I have es cuando algo sí o sí o sí, teacher. ¿Verdad? Gente. Hola. Teacher. Yes, yes, hola, yes, hola. Yes. ¿Verdad que acá estas tres quedarían como negativas o no? And the number, well, it doesn't have a number. You have to study. He has to help me. Esas. Ajá, esas. Bueno, ahí. O solo es de poner el have to or no, has. Es lo que ustedes consideren. Have to or has to. Has to. No, no, no. O sea, es lo que ustedes consideren, pero dentro de have to or has to, ¿verdad? En ese caso, donde dice he, sí, no es have to. No, o sea, sí, pero, o sea, no, no no, lo tenemos ninguno que es hacer. Negativo, no, ninguno Ah. Es negativo, pero ahí sí es has to. Ajá, sí, es que esa duda Ajá. tenía. Solo es si es have to o es have to. Y en las últimas tres, que las son preguntas, porque preguntas. son preguntas, acuérdense que el have to es igual, ¿verdad? Es sin... No es has to porque es la pregunta, lleva el auxiliar. Así está bien, como lo han dejado. Ok. Gracias. Así que no le cabe la frase. Ahí en la número 2 como que tiene dos respuestas montadas, ¿verdad? Dicen doesn't need to y pero se parecen otras letras así agregadas ahí debajo. Yo sé que no puede activar el micrófono ahorita es. Okay.
Ajá. Sería need to. Need to, ajá, need to. Y en la cinco, it's something before leaving. Hello, hello, guys. Recuérdense que she siempre va a llevar ese, el needs, porque es she. Sí, cuando es afirmativo, ¿verdad? Es yes. Que lo volvimos a hacer porque se nos borró, no sé qué pasó, pero como que la pantalla se había quedado congelada y lo hemos vuelto a hacer como así ah, rápido. Vaya, solamente le voy a dar un consejo cuando sí. Trabajemos así, que mejor inserten el texto del PowerPoint, no de Zoom, porque el de Zoom se que lo así borra. Lo estaba haciendo, así lo estaba haciendo y fue que... Pero, no, ajá, no, no, o sea, no deja, no sé si es mi compu. A mí se me había quedado como congelada y a Nuri... Ha de haber sido el internet. Probablemente. Ha de haber sido el internet. Cuando es así es que es el internet. Pero sí, yo les aconsejo que lo hagan con el insert del texto de Zoom, no de PowerPoint, porque ese no se borra. El de Zoom sí se borra cuando se cambia de slides. De la otra capturamos la pantalla por cualquier cosa. Ajá, sí. Vamos a hacer en este. Pero sí, gracias, ya lo vamos a arreglar. Sí, estos ejercicios es mejor hacerlos con el texto del PowerPoint. Bye. Okay. Thank you. Si quiere arreglar. Solo una observación, recuérdense que cuando ponen need to, la need necesita la S porque estamos con she. O sea, todos los afirmativos van a ser con needs. Ok. No, ¿quién es el que está escribiendo, Luis? Luis, concéntrese. Le está poniendo la S al tú, ¿verdad? Sí, es que ahí me falló él. Sí. El mouse. Okay. Don't need to. Yes.
Vale, las últimas son preguntas. Entonces sería you, sí. La primera, como está hablando you, de ella, sería el auxiliar. They. Sería no. El auxiliar do. ¿Cómo es pregunta? Do they. Do they. Ajá. Do they. Hi, teacher. Hi, hi. How's everything? Uh-huh. Yeah. You are doing it okay? Estas serían en negativo. La. Ajá, negative answers. Ah, la respuesta. Yeah, because here you have questions. Do they? Mm-hmm. And then the answer is. Negativos y las últimas dos en positivo. Yeah, afirmativo. Okay. Thank you. Teacher, por efectos del espacio, no le agregamos toda la producción, pero le hemos puesto el no, they don't need to, el no, she doesn't need to. Y cuando son positivas, she needs o they need. Solamente en las primeras, ¿verdad? Como es, todas las pusieron afirmativas. Entonces, todas tienen que quedar con needs to. O sea, le faltan la S. La S le faltan a todas. A la primera parte, ¿verdad? Sí. Vamos a ver aquí en esta, sí, la tiene otra. Razón. No, they don't need to. Okay. I already checking, everything is correct. Sí, la primera algo dormida las escribí. Pero sí es listo, y los demás como son day. Ya se despertó, Karen. Ya me desperté para el final de las preguntas, le estaba diciendo yo eso y en la primera no me había fijado. Ah, y dejamos una negativa en la segunda parte para no poner todas que sí. Okay, good. Ellos dicen que se puede dormir en cualquier clase de hotel o hostal, no siempre en un buen hotel, así que creen que no está necesario. Okay, Karen. Do they? Creo que la X vamos a poner don't. Negative answer is. Okay. Negative answer. Do they need to buy groceries for the weekend? Yes or no? No, because it's negative, right? Okay.
No, they don't. No, they don't. Se comió la té. Sí, pero lo voy a poner. Una cosa es otra. Sí, das, pero ahí sería doesn't. Ah, sí, perdón. Doesn't need to. Lilibet, ¿cómo ha logrado poner la cámara así para arriba? Ah, ¿cómo así? No entiendo. Ah, es que está al revés. Está de cabeza. Gracias. No sabía. Cuando se congeló, movía el teléfono, le daba vuelta y no cambiaba. Y me quedé así. Ajá. Que... Gracias. Esa flor que siempre veo me inspira. Ah. Es que soy ahí... fanática de las flores. Sí. Don't need to. Okay, I have a big garden in my house. Me too. Yes, Lilibet, I listen. You also have a big garden in your house. Lisa doesn't need to. Okay. ¿Verdad? Sí, hoy sí. Hoy sí. Finally. Finally. One yes, group, finally. Karen's group, finish very soon. But nosotros nos tardamos por el problema que tuvimos. Sí. Que volvimos todo a repetir. Y creo que dos veces nos tocó. Y la slide número 5 les quedó borrada. No, sí, la capturamos. La capturamos. Ah, pues si quieren, manden al WhatsApp, entonces les voy a decir a todos que manden al WhatsApp. Bye. Para que todos vean las respuestas. Thank you. Okay, guys. Entonces la 4. You have to send this to the WhatsApp. Yes, Luis. Yes. Pero les aviso que todos ya terminaron. No ganaron. Sí, le ganaron. Y eso que un grupo lo volvió a hacer porque se les borró todo. Okay. So quickly, please, quickly. Okay, entonces la 4.
Hi guys. When you finish, hi, send it to the WhatsApp. Okay, envíenlo al grupo porque si no voy a poder ver a todos cuando terminen todos, ok. Envíenlo al grupo. Okay, Karen, send it. Mande las dos slides, la captura al grupo. Karen. Okay, teacher, ya le envío. Okay, I guess that everybody finished. No, Kevin, what happened? Yeah. Hello. Sorry. Sorry, creo que algo apreté que no debí, no sé por qué, pero verdad que lo volví a mandar a breakouts. Sí. Sí.
Oh my God. No sé qué pasó. Sorry, sorry. Y no han regresado todos, ¿verdad? Oh my God. Ah, sí, como es hasta el minuto cero. Okay. Okay, guys. Raramente me pasan a mí cosas raras, pero hoy me pasó. Y como yo trabajo con mouse, ¿verdad? Quizás como manipulando el mouse me dio clip en algo, pero lo volví a entrar en el breakout. Sorry. Ok. Continue. With the manual, guys. With the manual. Sorry for the inconvenience. Okay, now in the manual we are going to work today in this activity. This is, okay, then in your manual, this is the page 24. What you are going to do is read this article, read this about Mr. Wilson. Then check the correct sentences by saying true or false. For example, in the number one, his name is John Wilkins, is true or is false? According to the reading, okay, if it is false, correct the information. Is clear? Is it clear, guys? If it is correct or true, don't correct anything. But if it is incorrect or false, correct. For example, in the number one, his name is John Wilkins. Is true, yes or no? No. No, okay, it's false. The correct information is his name is John Wilson. Uh-huh. And then you write his name is John Wilson. Okay. En base al texto vamos a ir contestando ahí si es verdadero o no. Y vamos a contestar lo correcto. Yeah, correct the false. The false statements. Okay, do it, guys. What is that? Is a cat? No puedo creer.
¿Cuál es? No salí. Sorry, sorry, Veronica. I didn't know that. Ya hasta ahorita acabo de leer el mensaje. Vaya, solo para recompensarlo, a usted le voy a preguntar varias de aquí. Okay, be ready, be ready.
Are you ready? Yes, teacher. I consider that the time is enough. Okay, the number one. Okay, Mayra, tell me the number one, two, and three. What is the number one? It is true or false? Okay, if it is false, what is the correct? His name, John Winston. His name is John Winston. Wilson. The number two. The number two, Mayra. Is true or false? It's true. Y segura que para esto es que no va a estar todo el día ya sentada viéndome la cara. Okay, number three. You too, Mayra. You too, the number three. Okay. Three is false. It's false. It's false. Yes. Uh-huh. And the correct is? He always answers. Okay, with S. He always answers the phone. The phone. And talk to potential employees. Potential employees. Yes. Teacher, tengo una duda. Yes. En la número dos, dice ahí que escribe reportes todos los días. Okay, we are going to correct. If there is mistake, if it's a mistake, we are going to correct at the end. Okay, we are going to check. Es que yo estaba viendo en el texto que dice que check emails para la compañía every day, pero no sé si yo me he confundido ahí. Okay, so you have false. Ajá, yo decía, pero no sé. Okay, and you are correct. Sí, ajá, porque en realidad no menciona que escriba reportes. Ajá. Okay, so it's false. Lo iba a corregir después, pero démosle ya entonces. Démosle ya. Okay. Sorry. So the correct is. Yes, tell me. Every day I check emails for the company. He checks emails. For the company. For the company every day. Or like I hear that, right? Every day I check email for the company. Wow. Let's see. Okay. The number four, tell me the number four, Carolina. Okay. Is he often
attend meeting in the morning. It is true or is false? Four. Is false. Uh-huh, false. And what is the correct? He general attend meeting. Generally attends meetings. Mm-hmm. I think that's it, right? Number five. Tell me the answer, Corina. Number five. Yes. Is false. 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 Yes. And what is the correct? He often attends meeting in the afternoon. So the change is the no open. No, it's no never. It's open. Yes. Attends often meeting. In the afternoon. Okay, the number six is for Karen. Tell me the number six. False. False. Why is false? Because he have. He always has events in his company. He always has events in his company. Not true, right? According to this, it's not true. Okay, in the number seven is for Carla. Tell me the number seven, Carla. The number seven, yo tengo two. True. He has to go to a conference on July 22nd. Mm-hmm. We have to attend a conference on July 21st. And then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. Ajá, yo la última había tomado, no sé si me equivoqué. Okay, what do you say, the rest? Yes, everybody, help me, help me. It's false. He has to go to a conference on July 21st. And July 22nd, he has a meeting about that conference. Yes, that is, Carla, that he has to attend a conference on July 21st. And then he has to attend a meeting about the conference. Ah, okay. That's it.
Okay, check your answers, everybody. I don't know, but everything was false. Okay, if you already check it, let's erase it. Because if I don't erase it, I cannot move my page. Okay, here we have a very short conversation. Listen, listen to your teacher and read the conversation, then practice with a partner. We are not gonna go to the breakout. We are gonna do it here. Okay, Mark says, I really need that memory. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson. Please, it's very important right away. Okay, now you have here expressions to state urgency. When something is important, it's very urgent, you need to say it is very important or I really need to something, right? I really need that memo, for example. I really need to go to a place. I really need to eat in this moment. I really need that report. Yes, clear. When you use I really need, and it is very important here. Okay, everybody repeat. I really need that memo, please. I really need that memo. Just a moment, please. Just a moment, please. Just a moment. Just a moment. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. It's very important. Okay, in the word important, tienen que hacer un sonido como que se come la A. Important. It's very important. Right away. Listen, I'm going to read it again. I really need that memory. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Okay, we are going to practice this very quickly. Carolina is going to be Mark and Corinne is going to be Brie. Do it. Okay. Empiezo. Yeah, go ahead. I really need that memory. Just a moment, please. I need to speak to Ms. Wilson, please. It's very important. Right away. Okay, Karen, you are Mark and Carla Brie. Okay. Karen, Mark, and Carla Brie. I really need that memo, Brie. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Okay, Lilibet, Mark, and Luis. Well, I don't know if Lisbeth is participating. Are you participating, Lisbeth? Hola, me escucha. Yes. Okay, Lilibeth is going to be Mark and Lisbeth is going to be Brie. I really need that. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right, I wait. Okay, Luis, Mark, Mayra, Brie. I really need that memory. Just a moment, please.
I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Marvin, Mark, and Mailey Bree. I really need that memo, Bree. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Okay, and Wilson and William, Nuria, are you participating? Yes, okay. Nuria is, sorry, Nuria is Mark, and William, you are free. I really need this memo, Bree. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson. Please, it's very important. Right away. Right away, okay. Now we are going to finish with this exercise. We have this reading. This is an email. This is an email message. This is an email and organized activities Guadalupe needs to do by importance. Okay, here you have first, second, third, fourth. Then first is the most important, very, very, very important. The second, so-so, and the third, and the fourth, almost no important, right? So, read and locate the activities according to the order of importance. Okay, so what is the number one? Read. And two, and so on. Okay, yes, clear, guys, or yes or no? Okay, I want to ask. Yes, Marvin, is clear? Yes. Yes. So, yes. Okay. Do it. Do it, Marvin. And the rest. Mm-hmm.
¿Sería en tercera persona o en primera? No, only say the, well, in third person. Say it in third person. Because the one who is the de Guadalupe. Message two is Daniel Ruiz. Ruiz. Guadalupe sent the message. But the from yes, sorry. From Daniel Ruiz. Yes. Daniel Ruiz is the one that is sending. He's sending the message. Sería, the message is for Guadalupe, so it's Guadalupe. Sería que la primera sería she needs you really need to finish. Okay. Está complicado. Yeah, the number one for you is que necesita, que sería, lo hacía en español más, un poquito más rápido, que necesita contactar a las tres potencias, bueno, los tres potenciales customers. No, but here is in English. Tell me in English, Edwin. Okay. She here needs, is in English. Okay, she needs. To contact the first three potential customers. The first three potential customers. Okay, that is your participation. Well, oh my God, I'm going to erase it because it's not here. Okay, I'm going to copy again the thing that you told me. She needs to contact the first three potential customers. Es que a la gente buena le pasa cosas buenas, a la gente mala le va mal. Can you please turn off the microphone, the one that is, I don't know who is it. Sir, is my microphone. Okay, what do you say? We are going to say if you consider this is the number one. Remember that this is the order of importance. So, what is the second for you? I think that she needs to write a new welcome letter for the new customers. Okay, that is the number two. Number three? Visit. She needs or she, oh, it is very important. She needs. She needs. Yes. She needs. Visit. She needs. To visit. Tattoo start. The two stores, yes, in Santa Tecla. Yes, teacher, I think this activity is to have. No, Chinese.
No, she needs. Porque sí le está diciendo que los tiene que ir a visitar, o sea que ahí sí no tiene mucha opción de, yo no entendí algo, de posponerlo, digamos, para otro día, ¿verdad? En las otras le está dando la opción que sí, contando como que si fuesen 8 horas de trabajo, que en esas 8 horas de trabajo tiene que repartirse esas cosas, así como esa de visitar, y la otra de enviar reportes en una fecha en específico, sí creo que es como obligatorio. Okay, so I'm going to finish the activity and then we see this, Karen. Okay, what do you say in the number 4? She needs to organize, organize your week. Her week. Ah, sí, perdón. Her week. Her week. Okay. Now I wrote what you said, right? In this moment, I haven't said anything to correct, but let me see. Okay, here we have the answers. Sorry, una preguntita, porque esto sí nunca lo había hecho yo. ¿Qué es lo que ustedes ven en la pantalla ahorita? Es como que se le ha pasado a otra página el texto, teacher. No ven las respuestas del ejercicio. Sí se ven las respuestas, pero se ve como que se le están pasando a otras páginas. El texto no se mueve de las respuestas. Ah, sí, porque lo que sale ahí es como lo que tiene que hacer con nosotros. O sea, la respuesta, pa. Eso están dice, viendo, la respuesta. Have a student dice discuss about the obligation and needs they have at their workplace and write them. Yes. Y dice la página page 27, example 4, or exercise 4, exercise 6. Okay, so, sí, sí se comparte lo que se está viendo ahí. Okay. Wait a minute, please. Okay, guys, let me see again. A minute, please. Wait a minute. Okay. Ya sabía yo que las respuestas se me iban a borrar. Well. Vaya, lo que me dice el ejercicio es que ustedes van a escribirlo de acuerdo a su criterio. O sea, que no hay respuestas correctas de acuerdo a la orden de importancia que ustedes consideren.
Lo que me decía este Karen es que le preguntaba porque yo creí que solo yo lo estaba viendo, pero sí, o sea, ustedes lo vieron también. Lo que me decía Karen, eso sí, ¿verdad? ¿Qué me dicen los demás? ¿Que ustedes consideran que debe ser need to o have to? Porque aquí el ejercicio decía needs to do, ¿verdad? El ejercicio solo era de needs to. Entonces, es que se siente algo así como commands, la carta, como mandato. Sí, como dice, esto tienes que hacer. Algo así se siente. Vaya, teacher, entonces, yo tenía... Nunca me habían hecho esa pregunta, nunca me habían hecho esa aclaración, Karen, pero lo estoy pensando, sorry. Porque siempre como lo hemos hecho con need to, porque así me dice el ejercicio. Como habíamos dicho que need to es como usted tiene la opción de hacerlo o no hacerlo, ¿verdad? Y porque usted sabe que es necesario hacerlo, por eso es que era need to. Bueno, por el momento así lo vamos a dejar como lo habíamos hecho porque así me dice el ejercicio, ¿ok? Pero si usted cree que es como obligación, entonces está bien también. Have to, porque es bastante personal, como yo les decía. Es de acuerdo a su contexto. ¿Ok? Yes, ajá, aparte que ahí como que trabaja más de 8 horas la pura persona. Dice de que no, me tardé más de los minutos en pasarme. Hoy le tocaba a que se quedara a Kevin, pero Kevin como que última hora me escribió que no se podía quedar, que no iba a estar presente, ¿verdad? O quedémonos aunque sea unos minutitos con Lilibet. Ok, Lilibet. And we finish the class, guys. Entonces, así déjelo, Karen, porque como usted así siente, así déjelo. Pero sí, el ejercicio sí era con Nicho. Ok, thank you. Ok, see you tomorrow. Only a little bit, please. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night. Bye. Bye. Lilibet, no se me duerma Lilibet, unos 5 minutitos nada más. ¿Alguna cosa que le haya quedado en duda, Lilibet? Usted participa bastante, yo veo que lo hace muy bien. El micrófono, Lilibet. Sorry, teacher. Que yo ahí me confundí también porque primero les había pensado así, que ajá, era como que la era, vaya, por ejemplo, en el de que mandara el reporte, como que lo decía, que decía it's very important, como tenés que hacerlo. Ajá. Entonces para mí esa era como que has to, pero decía si estamos de usar need to, decía, entonces yo la dije como need to. Ajá, porque entonces, así me pero decía, igual se dice de acuerdo al contexto. Ajá. De acuerdo al contexto, así va a ser. Uh-huh. Y ahí... No, pero... Más, ajá, pero si usted se pone a pensar, también podría ser need to, porque si no lo hace, se va a retrasar. Pero tiene una opción, no es... en medio de todo, tiene una opción, porque tiene varios días, o tiene todo un día, digamos. Sí, por el, ajá, y casi es para el final del mes. Ajá, tiene, le dan 3 días, le dan 2 días, entonces como que tiene la opción de moverse dentro del día o del rango. Por eso es que en el ejercicio le han puesto need to, eso es lo que yo deduzco. ¿Verdad? Ajá, como, sí, también. Como tiene la opción de moverse dentro del tiempo que le han asignado. No es ya inmediatamente, pero como es algo que no lo hace por obligación regularmente, sino que es con asignaciones que le dicen en ese tiempo. Así deduzco yo.
Pero eso es bien, sí, como le digo yo, es bien contextual. Es bien contextual. Si usted lo siente que es obligación, entonces dígalo con have to. Si usted siente no, que lo dejé, need to. Yo lo tenía como need to, need to, por lo que ya hemos estado viendo. Pero cabal, cuando ella empezó así como a decirlo, o sea, sí, porque ajá, para mí de todas esas era como la que... La que le tenía duda. Dije, vaya, por ejemplo, no, la actividad study for the exam. Study for the exam. Study for the exam, por ejemplo, es la actividad, ¿va? Y usted puede decir con ambos, I need to study for the exam and I have to study for the exam. En una es porque uh-huh, tiene que estudiar para el examen porque tiene que pasar la materia, ¿va? Y uh-huh, porque usted está en cierto lugar y es el requisito para pasar la materia. Es una presión externa. Ahí es obligadamente I have to study for the exam. Pero si usted dice I need to study for the exam, es porque usted siente de que necesita hacerlo porque usted quiere aprender, usted quiere superarse, usted quiere salir bien. Entonces ambas cosas son correctas. Pero como, uh-huh, ¿por qué sí fui yo cuando era have to? Porque lo expresé que era una presión externa, porque si no, no me pasan la materia. ¿Y por qué supe en la otra que era need to? Porque es algo que yo sé de que tengo que hacer, bueno, necesito hacer, mejor dicho, porque yo necesito aprender y de esa manera superarme en la vida. Es algo interno. Por eso les decía yo, have to es más externo, need to es más interno. El have to es obligación sin opción y need to es como una necesidad con no opcional. No opcional. Uh-huh. Sí, porque igual como el yo que nos puso a hacer las tareas, habían una de como que era opcional, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ahí podía ser tanto negativas como positivas, o sea, dependiendo si el contexto, el lugar que no daba mayores detalles, por ejemplo, donde decía que si necesitaba maquillaje y bloqueador, el bloqueador, uh-huh, sí, pero maquillaje como que así, como solo que fuera no, una, ajá, como solo que fuera una así que es súper maliciosa, que no puede salir sin maquillaje. Vaya, ah, entonces, por ejemplo, yo les explicaba a ustedes que have to y need to podrían intercambiarse gramaticalmente y ser correcto ambas, estructuralmente, uh-huh, ser correcta ambas, pero no, uh-huh, contextualmente, o sea, pero la contextualmente solo lo sabe la persona. Solo o sea, lo digamos, sabe ya, la persona. Ya las cambia, digamos, el contexto, digamos, traducirla al español podrían sonar lo mismo. Hay cosas que son bien obvias, ¿va? Pero hay cosas que podrían darse a que sea, bueno, una u otra, ¿cómo lo digo? Usted sabe cómo lo va a decir porque es su contexto. Si usted siente que es una obligación, y usted no lo quiere hacer, inclusive. Porque podría ser que no lo quisiera hacer. Es no, have to. Si no es una necesidad, porque usted está consciente que es una necesidad. Porque es bueno para su vida, porque es conveniente, etcétera, etcétera. Entonces dígalo, Nicho. Sí, hoy sí ya me quedo ya más claro, porque sí, con lo de padre me quedo así como que... Yo dije, bueno, también sí, me había pensado eso por la mente, pero sí, cabal, así como usted dice, sí, es como cabal más contextual y puede, tal vez dependiendo qué, el punto sí, de vista. Mire, aquí Verónica me está escribiendo. Aquí me está poniendo Verónica un mensaje y me está diciendo que ella piensa que sí es need to, porque para ella es una necesidad, porque porque son instrucciones que debe de seguir para poder mantener su trabajo, ¿ves? Pero uh-huh, por eso le decía que tanto es para ella la persona. Uh-huh. ¿Es una necesidad hacerla o es una obligación? Sí, viéndolo así como lo dice Verónica, también cabal, una necesidad, porque si no lo hace, hasta la pueden quitar el trabajo. Pero porque ella piensa que es necesario hacerlo. Ajá. Ajá. Porque lo quiere hacer. También, también, ¿verdad?
Vaya, entonces, después de la larga discusión, vaya, entonces, eso sería todo, Lilibet, porque no teníamos mucho tiempo, ¿ok? Bye, bye, teacher. So, see you tomorrow. See you tomorrow, good night.